Tenía que pasar. Tenía que pasar. Ya. Ya. Está, gente. Yo creo que esa es. El. Resumen. eso soy sincero, ¿vale? Sabéis que en este canal. Yo lo tendría muy fácil. Para mentiros. Aprovecharme de vosotros, como hacen otros youtubers, vale. No voy a dar nombre, no, 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 ese es el punto, no, no es eso lo que estoy diciendo, pero me refiero que, que sabéis que sería algo muy normal e incluso hasta lícito, oye, ¿por qué no? Según como lo quieras ver, eh, el concepto de, a ver, cómo te digo yo, de alguna manera. Aprovecharme de las tendencias y decir: ¡Wow! ¡Increíble, tío! ¡Qué épico! Aunque no lo estuviera pensando. Y ese no es mi estilo. Y seguramente, como no es mi estilo, las cosas me van como me van. Como no me aprovecho de vosotros, como no os miento, como no exagero mis reacciones. Como no eh, entro en este circo del, del todo vale por unas visitas, dependo enteramente de que os hagáis miembros del canal y que lancéis algún que otro super chat para mantener el mismo. Por eso es que este canal tiene pocas visitas, porque no os como la cabeza con estupideces, ¿vale? Y yo creo que el resumen de este episodio es lo que os he dicho. Tenía que pasar. Tenía que pasar. Es una serie que me parece espectacular. Me han gustado todos los capítulos. Y ya era hora de un capítulo malo. Ya está. Y Julio, este capítulo es malo. No es un capítulo malo, per se. Ahora mismo, en términos coloquiales, es el peor capítulo de la serie. Para mí. No sé. A ver, os voy a explicar esto y vamos. Luego haré spoilers, ¿vale? Pero entenderme lo que trato de decir, ¿vale? No sé. Yo creo que el error, si me pongo a pensar, el error es que han querido contar mucho en poco tiempo. Como han querido contar mucho, lo han hecho mal. Mira, yo creo que este capítulo, el más parecido, es el primero, el de Capitana Carter. El de Capitana Carter, abarcaron mucho, pero quizás con las escenas un poco de humor. Escenas de combate de en medio, ese acercamiento romántico de, de Peggy Carter con Steve Rogers le daba otro rollo, ¿no? Este quiero hacer lo mismo, de abarcar mucho, pero como no tenemos esas escenas de medio de combate de de colega entre personajes. Eh, 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 no sé, me parece como que le ha faltado sustancia. Ojo, que me encanta Killmonger, obviamente. Y ya os digo, este capítulo malo no es. Pero es que dentro de una serie tan tremendamente buena, este va a ser conocido, al menos para mí, como el capítulo malo. O sea, era como no sé, era como ya desde la tercera acción era como bueno pequeño a ver eh, no sé yo si queréis que una no me gusta dar puntuaciones vale muchas gracias Titi. gracias por el aporte gracias por el super chat a ver ya os digo que no me gusta dar eh, puntuaciones pero yo creo que para que me entendáis, este capítulo se merece de una puntuación, ¿vale? En términos españoles, que sabéis que de España va del 1 al 10, creo que en México es del 1 al 7, para que me entendáis. En términos del 1 al 10, en Guatif, o mejor dicho, en una serie normal, pues sería a lo mejor un 7 de 10. Porque me ha gustado mucho lo que he visto. Pero tengo que ser sincero. En What If... con todas las cosas tremendas que hemos visto. Con todos los giros de guión que nos han dejado un poquito locos en algún que otro momento. O incluso sorpresas, ¿por qué no decirlo? Y finales. Del 1 al 10. Yo le daría como mucho un 3. Y me estoy. me estoy pasando. Shuri me ha dado tremendo asco, tío. De verdad. O sea, Shuri me encanta el personaje en las películas. Pero aquí, como le dan. O sea, Shuri podría tener tenido sentido si lo hubiésemos visto 5 minutos en la serie. Pero es que la hemos visto decir tres frases. Es como. por o sea, ya y el otro es, pasa esto, ahora lo hago otro. O sea, llega una cosa y la cambia. Bueno, pe ya entramos en los spoilers, ¿vale? Perdonad. Eh, Killmonger me encanta el personaje, lo amo. Pero era, consigo algo y, y, a, lo, y a la siguiente frase ya lo cambio. Eh, consigo algo y ahora te traiciono. Consigo lo que un poco más y ahora lo tiro a la basura. Lo tiro... A la basura, para convencer a alguien. Me van a dar el trono. ¿Y qué hago? Activo los drones. Y así como... ¿Por qué tan jodidamente rápido? Lo que estás contando, el capítulo es interesante. Me gusta ver la ascensión de Killmonger a... Bueno, literal a Black Panther, ¿no? Supongo que en algún momento llegará a ser el rey de Wakanda, ¿no? Porque en cualquier universo, el Black Panther es el rey. Pero aquí no nos han dicho que es el rey. Pero técnicamente va a ser el rey. Pero es que es todo tan... tan y, y dice, no, porque porque Shuri va a salvar. Pero qué mierda, Shuri. Shuri se debe a los wakandianos. Chris, bienvenido. Y, y a no ser que Shuri de alguna manera piense que Killmonger va a destruir Wakanda. Se va muy fácil con los americanos. ¿Qué sabe ella, Shuri? De que Pepper hará lo correcto. No sé si me entendéis. Oye, Pepper, te voy a dar esta información. Gracias, niña. Chicos, tenemos planos secretos de Wakanda. No sé si me entendéis. O sea, ¿hasta qué punto Shuri sabe que Pepper va a ser buena? Es como. Tío, es demasiado idiota. O sea. Es que me cabreo. He visto detalles muy chulos. Por ejemplo, la referencia a Gundam. Gandan es una de mis series favoritas de, de. anime, series mechas. Me gustó mucho ese detalle de que. de Killmonger, que diga Michael B. Jordan, bueno, no sé si es la voz de Michael B. Jordan, pero el personaje está creado para él. O sea, creo que es la voz de Michael B. Jordan, ¿vale? Yo la he visto en. en latino, ya la veré en inglés. Pero que diga, ¿qué puedo decir? Soy un fanático del anime. Bueno, lo dijo así, anime. Del anime. Y eso, ¿verdad? El propio. Eh, el propio. Uniforme inicial, el que hemos visto aquí en esta serie. Y la película de Black Panther, de Killmonger, lo rediseñó Michael B. Jordan para que se pareciese al traje de. de combate de las fuerzas especiales de Freezer. De Vegeta. Es así. Lo hizo. O sea, en plan de. Detalle para los frikis que nos gusta el UCM. Hostia, qué guiño que hagan hecho la coña esa. Soy un fanático del anime, ¿vale? Pero luego toda la cuestión, tío. Yo me imaginaba que Tony sería un holograma cuando fue loca a matarlo. Y dice: Mira, he hecho unas mejoras. ¿Sabes qué? Dices que no hay que confiar en, en, en el hombre. Pero yo soy la única persona en la que confío, sea máquina o no. Y haber transformado ese dron en un traje de combate para Tony Stark. No, pues se fueron a lo fácil, al dron ahí peleando como. Bueno, da igual. Un, un detalle, como. Ya ahí dije, hostia, el capítulo se va a ir a la mierda. Yo pensaba, pensaba, que podía convencer a Tony Stark de ir a Wakanda a por el Vibranium y de alguna manera se torciera la negociación y Tony convencer a Estados Unidos de que Wakanda es un riesgo, es un posible enemigo, ¿no? Algo así, ¿no? Pero no, era todo muy tonto, en verdad. Otro detalle que me encantó fue la carga por el flanco de los rinocerontes. A mí me encanta la historia, me encantan las tácticas militares y también he sido jugador por 25 años de Warhammer. Y esos detalles me encanta, que se vea el planteamiento táctico, está el frente, la línea de combate bloqueada y ver una carga por el flanco. Yo, mira, ese corazoncito... Eh, ese detalle me encantó. Pero claro, yo creo que... Tendrían que haber quitado un par de acciones y haber metido... Como la gente Carter, o sea, la, como Peggy Carter con el primer capítulo, que llegamos a conocer mínimamente a Peggy Carter, a Steve Rogers, ¿por qué no decirlo? Al padre de Tony Starr. O sea, un poquito... Es que yo en ningún momento he sentido empatía o que me interesase lo más mínimo lo que hiciera el Killmonger de este capítulo. Yo le tengo cariño a Killmonger por la película. No por lo que hemos visto. Peggy Carter se ganó la empatía del público. Steve Rogers igual. Doctor Strange, madre mía. O sea, el capítulo de Doctor Strange, el capítulo 4, lo comparáis con este. Y hice, hostia, tío. ¿Veis a qué ve la diferencia? ¿Verdad? El, el Doctor Strange creo, bueno, ya dije que la semana pasada hice un ranking, ¿no? Mira, el ranking es el mismo, solo que el de Killmonger el último, ¿vale? Sería Killmonger, Sharon, eh, perdón, es que digo Sharon Carter muchas veces, Peggy Carter, vale, la Capitana Carter, eh, el de Loki, eh, coño se me ha ido, eh, no, perdón, eh, sería eh, Killmonger, eh, T'Challa, Star Lord. Eh, Loki, eh, Peggy Carter, Marvel Zombies y Doctor Strange, ¿vale? Ese es mi orden. Es que cuando comparáis el capítulo de Doctor Strange con este, creo que podéis llegar a entenderme a lo que me refiero. El, el, yo creo que le ha falta a este capítulo cuatro minutos más de explicaciones, ¿vale? El de Doctor Strange, ¿por qué es tan bueno? Julio, ¿qué es lo que lo hace mágico? De tu perspectiva, te voy a responder. Yo creo que el de Doctor Strange es tan bueno porque solo va rápido cuando necesita rápido. ¿Cuándo va rápido? Por ejemplo, cuando Doctor Strange empieza a absorber criaturas. lo rápido. Nos vemos lo que pasa. Ok, no nos interesa, venga, va. Y se y pone la marcha lenta. Cuando Doctor Strange habla, por ejemplo. Con su novia. Mientras está muriendo. Habla un poquito con ese eh, protector de la biblioteca. Esos momentos de... Esas pausas. Nos ayuda. A saber lo que está pasando. Yo sé lo que pasa en este capítulo de Killmonger. Porque conozco la película Black Panther. Pero si no conociese todo lo que pasa. ¿Qué está pasando aquí? No sé si me entendéis. Ha ido demasiado rápido. Yo sé lo que quiere Killmonger. Pero en el capítulo aquí, no te explican una mierda. ¿Por qué lo quiere? Fijaos, yo por un momento, cuando entró Killmonger con a, al árbol mágico, ¿verdad? De los eh, lo Wakandianos, ¿no? Hablar con el espíritu Pantera y todo esto Yo pensé que en un blog twist Se encontraría con su padre y diría ¿Te mereció la pena que me que me asesinaras? Padre, solo eres una pieza de ajedrez en este juego. Pero, hijo mío, ¿qué quieres conseguir? Quiero conseguirlo todo. ¡Algo así! Un blog twist, que viésemos al tipo malvado. No, al final te lo dejan como no. Es un tipo que el poder eh, lo puede dejar loco. ¿Y por qué lo puede dejar loco? No sé si me entendéis, porque eso es lo que dice el vigilante: que el poder puede corromper. No, se lo dijo el hermano, ¿no? Eh, lo que está chala, ¿vale? Que no, que eh, el poder que no has conseguido tú eh, puede tambalearse y tal. Algo se dice, ¿no? Eso es mentira. ¿Qué pasa? Que este poder no lo ha conseguido Killmonger, todo lo que ha hecho para conseguirlo. ¿Entendéis lo que quiero decir o no? Pero a su vez creo que es una idea buenísima, pero que por primera vez en esta serie, para mi gusto, la han llevado mal, tío. Y lo digo lo repetiré. Es un mal capítulo, no. Es un mal capítulo para Watif, sí. Ya está. Para mí, para mi ranking, es el peor capítulo hasta la fecha. Y como dije al principio, desgraciadamente ya tocaba. Yo creo que la propia Marvel Studios, creo que lo sabía. ¿Os habéis dado cuenta que no le hizo publicidad? Que sacó un póster y ya está. La publicidad de hoy fue eh, exclusiva como para la mid-season. O sea, para la serie en general no fue... Eh, eh, publicidad exclusiva para este capítulo. Yo por un momento pensé que no se iba a transmitir hoy. Porque no hubo eh, teaser de este capítulo. Y ahora lo entiendo. Kevin Feige, Marvel Studios o quien sea, sabía que este capítulo era flojo. Y como no hubo publicidad, en el directo de hoy, ¿qué habíamos? ¿100 personas? Gente, ¿cuántas personas habíamos? Mira, eh, voy a poner, perdonad. Eh, no, no os he puesto, ¿vale? Eh, propiedades. Bueno, o sea, es que me gusta poneros, ¿no? Pero bueno. Hoy en el directo, ¿cuántos éramos? Diego dice, si, eh, si, hubo, si hubo teaser. Diego, yo no me enteré. Yo no me enteré. O te lo juro, Diego, que no me enteré, tío. Hubo teaser de mid-season. Y si sacó otro por la tarde, no, no lo sé. Pues la publicidad, poca. Muy poca. Mira, quiero decir, éramos 100 personas. La semana pasada éramos casi 2.000 en el directo. Yo creo que, que la gente no se enteró, tío. O sea, vale que la semana pasada era Marvel Zombies Pero normalmente aquí esperando What If Que somos 600, 500, no sé Aparte tuve un, tuve un problema Que no sé por qué no pude retransmitir, tío O sea, retransmitir el, el capítulo del Discord, ¿vale? Estuvimos haciendo pruebas, pero no iba, tío Pido perdón a la gente que se pasó, pero no sé Edilberto dice: Hicieron un teaser corto, pero que salió solo en Instagram y Twitter. Eso es muy poca publicidad. La publicidad fue enfocada en su mayoría al traer de la mid-season, ¿vale? El tema es que no hubo un clip del capítulo. Sí, yo. Hubo. ¡Wow! Eh. ¿Tal? A ver, ojo, mira, os voy a decir una cosita, ¿vale? Aquí hay que tener un poquito de. de cabeza cuando ven las cosas. Cuando yo digo que. que no hubo publicidad buena, tío. Mira, para que veáis a lo que me refiero, ¿vale? Que yo sé que hay, hay gente que. O no entiende lo que yo digo, o no quiere comprender, ¿vale? Vale. Vamos aquí a Marvel Entertainment. ¿No hubo, no hubo publicidad? Esta fue la publicidad de hoy del canal de YouTube de Marvel Entertainment. Que me decís, no, Julio. Que el T se lo pusieron por Twitter, por Instagram. Maravilloso. Hubo menos publicidad que otras veces. Así que gente, por favor, mirad, mirad las pruebas. Yo no me invento las cosas. No hubo en YouTube. Hubo una muy mala publicidad. Marvel prefirió hacer publicidad de la mid-season, de la media temporada. ¿Veis? Dos millones de visitas. Esas dos millones se podían haber ido al show de, de, de hoy, ¿vale? Yo creo que ellos se olían que este capítulo era el más flojo. Dicen, mira, pues vamos a hacer esto y la publicidad pues, se, se va para otro lado. Y, y ya está. Oye, que no pasa nada malo. El capítulo no es malo, pero es el peor de Watif. Oye, para mí, ¿qué a ti te parece el mejor? Maravilloso, hermano. No pasa nada. No pasa nada, tío. A ver, ¿a cuántos os ha parecido el mejor? Ya está. Al que se os haya parecido, os aplaudo. Yo llegó un momento que pensé que no había hoy capítulo. Y no os miento, tío. Pensé que no había hoy capítulo. No, 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 enseño aquí la, la conversación privada con J.C. porque se ven otras otras conversaciones. Pero yo pensaba que hoy no no había, tío. Y os vuelvo a decir, esto significa que ha sido malo. No, como capítulo no. Pero de verdad es el peor de todos, tío. Y ya está. Es el peor de todos y ya está. No, no pasa nada. El peor capítulo de una gran serie no es algo malo. Este capítulo no va a, a continuar, gente. No, no sé por qué hay algunos que están diciendo, pensando que esto va a tener una segunda parte, no lo va a tener. Así son los Watif. Te dejan con la miel en los labios, ¿vale? No es un capítulo en dos partes. El capítulo es así y, y ya, ¿vale? La semana pasada tuvimos Marvel Zombies, que fue tremendo. Fue un capítulo increíble. Y esta semana hemos tenido otro capítulo, que claro, cuando la anterior ha sido una verdadera pasada, es difícil llegar al nivel. ¿Vale? Pero bueno, yo espero que claro, como siempre, habrá gente que... Me quiera que sea un hater y no, coño, no soy un hater, tío, pero eh, hay que reconocerlo. Este capítulo es el peor hasta ahora. Y ya está, y no pasa nada. Se dice y no pasa nada. ¿El capítulo está muy bien? Sí, está muy bien. Pero es el peor de todos. Ya está. Edilberto dice: Lo raro es que el capítulo de Partitor lo atrasaron en sacarlo. Antes parecía que iba a salir antes. Hombre, a ver. Eh, lo que pasó fue Que una filtración brasileña Dio un orden De De los episodios Y acertó hasta el capítulo 4 Que lo cambiaron Pues no sabemos por qué, si es que lo cambiaron Pero bueno, acertó hasta el capítulo 4 No sabemos si lo han cambiado por algo O simplemente casualidad, no lo sé Mario Maldonado dice: Tú defiendes Marvel Zombie y se respeta. En cambio, para no fue el mejor y se respeta, a gente. Es que no hay que respetar. O sea, el sentido de. Son gustos y ya está. Este capítulo es que no ha tenido literal. Desarrollo cero de Killmonger. Yo, en este capítulo, yo no sé quién es Killmonger. Yo no sé qué le, qué le pasa a Killmonger por la cabeza. Todo pasaba porque sí. Y juegan con eso constantemente. En cambio, Doctor Strange, su capítulo, vemos por qué pasa todo. Eso se llama desarrollo de personaje. A que en Doctor Strange veis perfectamente por qué pasa lo que pasa. En cambio, en este capítulo juegan con la. el secretismo. No, es que no han desarrollado el personaje, está ahí. Hace las cosas porque sí. Podríamos pensar mal de él. Sí, pensamos mal de él porque es muy malo. Pero en el capítulo no me lo han presentado. Yo no sé qué. Si el, el Killmonger de este universo es malo o es bueno. Explícame un poco quién es este hombre. ¿Qué está pasando? No, nada, 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 no, no... ¿A mí me ha desfrudado? Sí, me ha desfrudado. ¿Y tiene cosas que me han gustado? Claro que tiene cosas que me han gustado, pero... Bueno, ya está, oye. Y mira, y hay una cosa que os digo, que mi anterior peor capítulo era el de el de Tachala Star Lord, y llamo ese capítulo. O sea, quiero decir eh, No es que sea malo ser el peor, pero en un ranking tiene que. A ver, ¿vale? Ya está, tío. No sé, yo. Y no sé si es por cómo está escrito o por lo que sea, pero cuando vemos a Tony Starr, lo poco que sale Tony Starr, joder, se come la pantalla. No sé. No sé. Espero que sea un excluid verdadero este encerrado. Que va, Iván, eh, no, no, este es Killmonger. Este es Killmonger, colega. No, este es este Killmonger, tío. Y de hecho, ni siquiera ha salido esa pequeña explicación de, de. O sea, la explicación de Watu fue hacia Tony Stark, ¿ok? Pero el protagonista Watu, el protagonista es Killmonger, tío. Dime un poco. O de los dos, ¿no? Haber jugado con los dos, ¿no? Yo pienso que este. Es que hice por venganza. Pero. La venganza, pero si el padre de, de Tachala eh, no parece que haya matado a. Como pasó en el UCM, no parece que haya matado al padre de Killmonger. Dice él en la serie. Lo mató una banda. Vale, yo creo que lo ha, que lo ha matado él, tío. O sea, para buscar un poco de coherencia al capítulo, creo que Killmonger mató a su padre, tío. En búsqueda de poder, desde pequeño, ¿no? Ahí, venga, más poder, más poder, más poder, más poder. Dice, no, el padre de Tachala. Hombre, oculté que tenía un hijo mi hermano. Pero no hay un pequeño flashback de que él haya. O algún indicio de que él haya matado a su hermano, como en el UCM. No, no es. Eh. No sé, yo creo que, claro, tiene que haber. Ay, ya está, lo, lo, lo han hecho así y ya está, tío. Yo. Ya, un episodio eh, bonito, y, y es el primer episodio que no me dan ganas de verlo de verlo más veces. Lo voy a ver en inglés por escuchar las voces, pero no tengo ganas de verlo, o sea, no. Julio, ¿te ha gustado en general el capítulo? ¿En general? No. Ya está. Se dice y no pasa nada. Porque creo que es un capítulo. o una historia. Tremendamente desaprovechada. Justamente por eso. Porque, han, porque quisieron ir súper rápido. Que pasar. Yo hubiese quitado un par de acontecimientos. Y hubiese usado ese tiempo. Para explicar un poquito más de desarrollo. De Killmonger y Tony. No me enseñes flashbacks de Killmonger. No, pero. Enséñame conversaciones de él con Tony. Y de alguna manera que. Viésemos. Algo raro. No sé si me entendéis. Porque si no, otra cosa. Mira, Tony. Qué pendejo, Tony. Por Dios, Tony era. Vamos a hacerlo, venga, va. Y digo, hostia, tío. ¿qué? Vale que What If tampoco es que o sea una serie que vaya lento la trama. Porque tienen que abarcar mucho, pero. Aquí va vale demasiado rápido. Bueno, pues ya está, tío. Ya está, eh, capítulo. Capítulo. En definitiva, capítulo flojo. Y ya está. No, 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 no pasa nada. Capaz que salga un hate diciendo: ¡Eres hater de Marvel! No, coño, amo Marvel, pero este capítulo ha sido flojo y ya está. No pasa nada. El capítulo flojo en una gran serie es mucho mejor que el de otras series y ya está. Pero también es culpa de Marvel. Es que Marvel ha conseguido elevar mucho el listón en What If, tío. Yo creo que le habrían servido, falta unos cuatro minutitos más de, de escenas. ¿Por qué? Porque en animación cuatro minutos dan para mucho, quiero decir. Escenas de 15 segundos, de un par de diálogos, cositas así, habrían ayudado mucho, ¿vale? Pero no sé, no sé, no... No pasa nada, tío. Ya está, un capítulo flojo y no, y no pasa nada, gente. Ya vendrán eh, capítulos mejores, ¿vale? No tiene no tiene mayor eh trascendencia. No encontraba la palabra, ¿vale? Trascendencia. Pero vamos, yo es que yo la verdad, yo, yo me estaba estaba estuve raro, estuve raro toda la tarde pensando en el capítulo. Estuvimos raro en el directo, el dato ese de solo 100 Espectadores, yo estaba diciendo, hostia, tío Qué raro, es que ni siquiera las, las, las notificaciones, ¿no? Es como, wow Hombre, no, no espero Que ganase lo del otro día, ¿no? Pero, hostia ¿Sabéis cuántos suscriptores Ganamos el otro día, tío? Como 1800 Suscriptores, tío O sea, fue una Fue una de esas, de esas noticias mágicas, ¿no? Lo normal, me, lo normal es con un eh, capítulo de What If que ganemos 100, 200, ¿no? Así en plan buena onda. Yo no me esperaba, obviamente, repetirlo del otro día. Yo creo que a lo mejor con el último capítulo, con el de Ultron contra todos, ahí yo creo que sí va a ser. Eh, co, como una bomba, ¿no? ¿Vale? Eso yo creo que sí va a ser una eh, bomba. Pero. 100 espectadores, colega. Si sí, somos más. En un directo normal, tío. Aquí pasó algo raro. Vosotros sabéis que en un directo normal de noticias somos muchos más. ¿Por qué pasó eso? Pues porque la gente, pues... No se enteró. Yo creo que no se enteró y ya está, tío. Yo creo que no se enteró y ya está. Mira. ¿Veis? 1800 suscriptores más en una noche. Una, lo, una locura. Una locura, tío. ¿Vale? Pero bueno. Las cosas que pasan. Oye, Julio, ¿estás triste por no haber conseguido 1000 suscriptores más? No sé, eso yo, yo sabía que eso, esas cifras. Esas cifras no se repiten normalmente, ¿vale? Tiene que pasar un evento Nexus, como diría Loki, ¿verdad? Eh, pero es sorpresivo de tanto, de tantos espectadores, a 100. Y ya os digo, nosotros en un directo, cualquiera somos más. Así que muy raro. Yo creo que se fue a dormir todo el. todo el, el mundo. Fue muy raro, tío. Ya está. Ya está, y no pasa nada, ya vendrán días mejores, ¿vale? <laughs> Carbón dice, a mí me banearon sin razón del Discord, eso es mentira. Eso es mentira. Carbón, ¿sabes un secreto? Te voy a banear, ¿vale? Porque estás mintiendo. Y a mí con mentiras no, colega. A mí con mentiras no. ¿Qué necesidad? Fijaos, a mí si hay un baneado y luego me viene y me habla, mira Julio, me porté mal, hice esto, oye, pasó lo otro, oye, se puede uno pensar en perdonar, ¿vale? Pero, madre mía, madre mía, ¿eh? <laughs> Que no la lió, dice el, el carbón. Que no la lió, madre mía. Pues nada, gente, pues simplemente... Eh... Capítulo flojo, sin más. Y ya está. No, no pasa nada. Y como dije al principio, tenía que pasar. Algún capítulo tenía que haber sido el capítulo flojo. Pues ha sido este. Oye, mejor que sea este, este capítulo. Que no la pelea contra Ultron con el Guantánamo del Infinito, ¿no? ¿Verdad? ¿Os imaginé que ese capítulo sea flojo? No. No. Ahora, eh, Ahora lo que pasa. A ver, si alguien se pregunta, venga. ¿Sabéis por qué sabaneó a Carbón ese día? Ese día Carbón entró al Discord. Y empezó a compartir... Fotos... Eh, no por... ¿Vale? Y por eso fue baneado. ¿Vale? Yo creo que todo el mundo sabe lo que es no por. ¿Vale? Pues ya está. Hay que tener muy poca vergüenza... Para entrar a una comunidad... Donde entre otras cosas hay también... Oye, ¿por qué no decirlo? Niños... Y hacer eso. También hay que tener muy poco respeto para entrar en cualquier comunidad y hacer eso también. Porque si esa comunidad no va de esas cosas, pues no lo hagas. Para esas cosas también hay comunidades. ¿Te Habrá grupos de que le guste compartir esas fotos, pues vete a esos grupos. Él lo hizo para hacer daño. Y ahora va aquí públicamente a, 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 a mentir: ¡Fui baneado sin razón! Pues no, chico. O sea, por favor. En fin, gente, pues nada más que decir, ¿no? Gran serie, capítulo flojo, y no pasa nada, y ya está. Yo sigo amando a Killmonger. Yo sigo amando a Michael B. Jordan, y no pasa nada. En fin Alguien me dice ¿Cuál fue el evento Nexus en este capítulo? Me quedo claro, macho Que Killmonger Coge el, la bomba El explosivo que iba Contra Tony Stark y lo lanza Así que no se le cla no clava me metralla en el, el corazón Y no tiene que hacer El Minerator Arc Para quitarse la eh, Metralla Se veía eh, muy claro y nada. Yo siento que este capítulo es como de relleno. Si esto fuese una serie de anime, este sería el capítulo de, re de relleno. Mientras que los guionistas están escribiendo otro capítulo fuerte. <laughs> no, no sé cuál toca la semana que viene. Pero bueno. Así que nada, gente, un saludito. Muchísimas gracias a la gente que os suscribís, que compartís los vídeos, que le dais, dais me gusta. Enlaces algún que otro super chat. Donación, porque lo digo siempre Vosotros pagáis mi sueldo Vosotros, con vuestros aportes, hacéis que esto pueda continuar. Silver, eh, Silver Telo, bienvenido. Ah, mira, tengo esto puesto en el audio. notificación. Pues nada, eh, mañana más. Ya está. Mañana más, ¿vale? Un saludito. Adiós.